Gabriel, gracias por visitarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me intriga mucho conocer el detrás de escena de todos los kilómetros que hicieron con Maxi Pujaro para poder ganar esta provincia. Contanos un poco de esa experiencia. Bueno, es una experiencia que toma vuelo luego del triunfo de Maxi, pero que se venía construyendo hace muchos años. Puntualmente, entre el año 2015 y 2019, cuando a mí me tocó ser concejal y Maxi era ministro de Seguridad, interactuábamos mucho, desde una inauguración en una penitenciaría hasta la participación en El Ojo, que era la central predictiva de análisis criminal que tenía el Ministerio de Seguridad por esos años, donde acercábamos a distintos referentes barriales para conocer e involucrarse en el tema de seguridad y saber qué se estaba haciendo. Con lo cual, la interacción con Maxi era previa al armado político. Y después, obviamente, que se fueron dando las distintas situaciones. Lo interesante, un poco se vio en la campaña, era una figura nueva, como representaba Lozada, y una figura que venía del alfonsinismo, con una trayectoria política muy fuerte, muy arraigada. Y sobre todo, en lo particular, lo que más me impactó es esto de la cantidad de pueblos que recorrieron y las veces que dieron vuelta a la provincia, reivindicando también lo que tiene que ver el contacto con la gente y no solamente con los focus group, ¿no? Bueno, claramente que la política se hace mirando los ojos, como dice el famoso dicho, cara a cara. Y eso fue un poco lo que hicimos todo el equipo que acompañó a Maxi Pujaro en este gran desafío de llegar a la gobernación. Yo recuerdo una anécdota que cuando lanzamos nuestra candidatura en el 2021, Maxi a senador y en mi caso a diputado nacional, eran cuatro competidores y estábamos últimos en las encuestas, pero últimos cómodos. Y le digo, Maxi, estamos complicados. Y me dice, quédate tranquilo que nuestro objetivo es ganar la gobernación. Vamos para adelante, hagamos todo lo que podamos, vamos a dejar todo en la cancha, pero nuestro objetivo es la gobernación. Y así fue. De hecho, hicimos una muy buena elección en el 2021. Salimos segundo, ahí muy pegaditos, a 0.7 de Carolina Lozada. Y a partir de allí nunca frenamos, nunca paramos. Más allá de cumplir con las tareas legislativas que teníamos que en la Cámara de Diputados de la provincia, en el caso de Maxi y mías en la Cámara de Diputados Nacional, llevamos una campaña de cercanía, visitando cada pueblo, cada ciudad, cada institución de la provincia de Santa Fe, en el norte, en el centro, en el sur, y fue realmente una campaña implacable, muy profesional, con mucho condimento y contenido político, y principalmente entendiendo que el equipo está por encima de cada individualidad, y eso lo presentó Maxi con una fortaleza muy importante y así se llevó adelante. El equipo siempre por encima de las individualidades. Tomo dos puntos. Uno, de esa visión política más relacionada con un estadista, es decir, perdamos la elección, pero nuestro objetivo está puesto a 2 años, en este caso, a ser gobernador. Y eso me lleva a reflexionar un poco lo que está pasando con lo que puede pasar el 22 de octubre, donde hay tres candidaturas o tres modelos en pugna para la elección presidencial. Y con todo el armado que tienen, Juntos por el Cambio en el territorio, de hecho, Maxi, acá en Santa Fe, en muchas provincias importantes. ¿Cómo ves hoy esa posibilidad de que Argentina pueda perder, esta posibilidad, valga la aclaración, de perder este armado territorial tan fuerte? Bueno, yo creo que no se va a perder. Lo local se diferencia de lo nacional. Obviamente nosotros estamos trabajando para que Juntos por el Cambio tenga un triunfo en estas elecciones y para nosotros llegar al balotaje, encabezado por Patricia Bullrich, será un triunfo y luego, obviamente, ganarla las generales, pero creo que hay un desafío distinto que nosotros planteamos, que tiene que ver más con lo local, más con la provincia de Santa Fe, y es recuperar la identidad de nuestra provincia. Una identidad santafesina que nos permita discutir al gobierno nacional, sea cual sea la bandera política, lo que le corresponde a Santa Fe. Yo siempre digo que he visto, o mejor dicho, no he visto a ningún tucumano votar en contra de la industria de la caña de azúcar, o no he visto a ningún mendocino votar en contra de la industria vitivinícola, y también los cordobeses, no los he visto votar en contra de la industria turística. Sin embargo, he visto legisladores, tanto diputados como senadores, votar, legisladores santafesinos, votar en contra de la industria, de agroindustria o del biocombustible, sí, principalmente. Nosotros tenemos más de 20 empresas de biocombustible, de biodiesel en la provincia de Santa Fe,
y tenemos un polo agroindustrial que es uno de los más importantes del planeta. Sin embargo, tenemos problemas de todo tipo. Y tenemos problemas de todo tipo justamente porque hay una interconexión en lo que es la provincia y la nación, en cuanto no solo a los recursos, sino en cuanto a la gestión. Fíjate que Santa Fe aporta más del 10% de la torta nacional, uh-huh, del fisco nacional, y recibe menos del 6%. Esa coparticipación invertida de un territorio que genera mucha riqueza pero que recibe poco es la que tenemos que cambiar. Y obviamente cambiar este sistema extractivo, sí, claro, que es Santa Fe genera riqueza y todos esos recursos van al conurbano, a las organizaciones sociales, que son la base electoral del kirchnerismo o la principal base electoral del kirchnerismo. Con esa mirada extractiva, hoy, la semana, perdón, había un mensaje que dejó el presidente de uno de los clubes de Barrio Ludueña que le habían retirado toda la gendarmería. Digamos, también la gente termina siendo rehén de este modelo donde las decisiones se toman centralizadas en capital, ¿no? Bueno, sucede en términos de seguridad, sucede en términos de infraestructura. Cuando, por ejemplo, tenemos las rutas nacionales totalmente destruidas y abandonadas, como la ruta 11, la ruta 33, la ruta 34, troncales y centrales, ya no solo en la provincia de Santa Fe, sino en el sistema productivo argentino relacionado a la agroindustria. Sucede en términos de transporte, cuando los subsidios van para el AMBA y no para la Ciudad de Rosario, entonces en la Ciudad de Rosario el boleto de transporte cuesta 3 veces más que en Capital Federal. Uh-huh. Y ni que hablar en la seguridad cuando hablamos de las fuerzas federales, con los 70.000 hombres y mujeres de la gendarmería o de las fuerzas federales operando en el conurbano, y apenas 1.500 en nuestra región. Eso, más que una cuestión técnica de seguridad, es una cuestión estrictamente política que el kirchnerismo lleva adelante y que, bueno, lamentablemente se perjudica a nuestra región y la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás viendo el armado y la transición del gobierno de Perotti al de Pujaro? Bueno, lo veo con buenos ojos, lo veo muy bien. De hecho, en estos días estuvieron en Córdoba trabajando en conjunto con el gobernador actual y el futuro gobernador en Córdoba, por distintas obras de infraestructura. Veo a los equipos técnicos puntuales, ya sea de seguridad, de gobierno, de obras públicas, trabajando también en conjunto, tanto el gobernador saliente como el gobernador entrante. Me parece que eso es una madurez política que no debería abandonarse nunca. Es una demostración de que, en definitiva, todos los partidos políticos queremos trabajar por el bien, pero tenemos distintas miradas a la hora de cómo se lleva adelante ese pensamiento, y en definitiva es también el gran desafío que tenemos que plantearnos, tomar 5, 6 o 7 políticas de Estado que le mejoren la vida a los ciudadanos, a los santafesinos, y a partir de allí discutir, debatir, ¿sí?, y cómo se lleva adelante esa política pública. Pero creo que la transición viene siendo muy ordenada y eso habla bien del gobierno actual, pero también del gobierno que va a empezar. Junto por el Cambio va a tener un rol central cualquiera sea el resultado de las elecciones, sobre todo porque la mayoría de los candidatos está hablando de las reformas tienen que tener un paquete de leyes. Algunos lo dicen de otra manera, pero va a haber una discusión legislativa en la Argentina. ¿Cómo se preparan para eso? ¿Se están coaccionando? Bueno, más allá del equilibrio que hoy existe en el Congreso Nacional, esto va a sufrir modificaciones, obviamente, por los diputados y porque hay una fuerza nueva, hay una tercera fuerza que hoy está encabezando las encuestas y las mediciones. Creo que la centralidad de la política en la Argentina va a pasar por el Congreso Nacional, como pasó en el 2001. En aquel momento la ciudadanía se manifestaba con el que se vayan todos, hoy se manifiesta a través de una expresión de antipolítica, como puede ser la que representa Javier Milei. Pero entiendo que el Congreso va a ser determinante a la hora de marcar el rumbo de la Argentina. Y también tengamos presente que en el caso, o en el supuesto caso que sea Javier Milei quien llegue a la presidencia, será el primer presidente de la historia que no va a tener el tercio necesario para impedir el juicio político por parte del Parlamento. Siempre entendiendo que la Argentina es un sistema presidencialista, en donde lamentablemente en los últimos años no tuvimos presidente, lo digo con todo respeto, si bien había una figura, en términos reales no se notaba o no se ve. Y esto es un problema que se va a ir viendo y va a ir avanzando en el transcurso de los próximos meses. Dijiste varias cosas interesantes y te hago una pregunta final como para ir cerrando. ¿Qué crees que es mejor? Entiendo la cosa, pero ¿cuáles son los puntos centrales para votar a Patricia Bullrich de cara a un santafesino en la elección del 22? Bueno, claramente que Patricia es una dirigente con mucho coraje y pragmatismo.
que tiene un equipo muy, muy sólido. Tenemos un equipo muy sólido en todas las materias, en todas las políticas públicas que hay que llevar adelante. Que tenemos un equipo político que se sustenta o que tiene su base principalmente anclada en gobernadores, en intendentes. Y también hay que hacer una aclaración que año atrás no tuvimos, que el gobierno de Mauricio Macri fue, en términos políticos, un gobierno muy débil de musculatura, de volumen político muy débil, entendiendo que tenía un tercio de la Cámara de Diputados, un quinto de la Cámara de Senadores, que tenía 500 intendentes sobre 2.200 ciudades importantes y que tenía 5 gobernadores sobre 24 distritos, incluido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ese modelo que pudimos llevar adelante hoy se ve potenciado o mejorado, con lo cual Patricia para mí va a ser una gran presidenta y básicamente el anclaje tiene que ver con los gobernadores, con los diputados, con todo el sistema político que constituye no solo nuestro partido, sino la coalición en general Juntos por el Cambio. Eso creo que va a ser la diferencia a la hora de dar esta disputa política. Gracias, Gabriel. Muchas gracias.